Hola, soy Maite Arceta de Médicos Sin Fronteras. Muchas personas tenéis dudas sobre cómo hacer un testamento solidario. En este vídeo voy a intentar resolveros las 5 dudas más frecuentes. ¡Vamos allá! ¿Puedo incluir tanto a familiares como a Médicos Sin Fronteras en el mismo testamento? Por supuesto. Incluirnos en tu testamento no significa excluir a tus seres queridos. Simplemente tú decides qué dejar a cada uno. ¿Qué puedo dejar a Médicos Sin Fronteras? Lo que quieras. Es importante que sepas que para ser solidario no importa la cantidad que dones. Cualquier ayuda será bienvenida. Puedes hacer un legado, es decir, dejar algo concreto. Un coche, una vivienda, una cantidad de dinero, por mínimo que sea. También puedes nombrarnos coherederos junto a familiares u otras organizaciones. Y otra opción sería nombrarnos herederos universales y que todo tu patrimonio vaya destinado a la ayuda médica humanitaria. ¿Médicos Sin Fronteras tienen que pagar el impuesto de sucesiones? No. Al ser una ONG, estamos exentos de pagarlo. De tal manera que el 100% de lo que nos dejes irá íntegramente a nuestros proyectos. Por ejemplo, con unos 3.000 euros podríamos tratar a más de 70 niños con desnutrición severa. Y con 10.000 podríamos comprar todo el material necesario para realizar 100 operaciones de urgencia. Cuando fallezca, ¿cómo sabréis que Médicos Sin Fronteras estaba en mi testamento? Tenemos diferentes maneras de saberlo. Por las notarías, por el resto de beneficiarios o por alguna persona de tu confianza. Aunque la que más recomendamos es que nos lo comuniques en el momento que decidas incluirnos. Así podremos hacer un seguimiento personalizado. ¿Qué pasa si no hago testamento? En este caso, la ley establece quiénes serían tus herederos legales. En primer lugar, tus descendientes. Si no los hay, tus ascendientes. Y si tampoco los hubiera, tu cónyuge u otros parientes cercanos. Y por último, en el caso de que no existiera ningún heredero legal, todo tu patrimonio pasaría al Estado. Si quieres repartir tus bienes de una manera diferente, nuestra recomendación es que hagas testamento. Es un proceso sencillo. Simplemente tienes que pedir cita a la notaría y tiene un coste de unos 50 euros. Y recuerda, si ya lo tienes hecho, siempre podrás modificarlo. Eso es todo. Espero haber aclarado tus principales dudas. Y si te surgen más, ya sabes que puedes contactarme en cualquier momento. Hasta pronto.